Il va suave. Mandalo a buscar que tenga la casa. Cuénteme, ¿qué lo lleva usted? ¿Qué es este viaje? ¿Dónde usted monta su tiempo? Dígame. ¿Cuánto está cobrando usted? No, eso soy ya no yo me pagan allá cuando llegan de patrón. Ah, ¿cómo te doy? Eso es 800 pesos, 900 pesos. ¿Cuándo te doy? ¿Cuándo llevan ellos? Para Santiago. ¿Cuánto era? Yo conté 16, pero aparte de los niños. 16. ¿Primera vez que usted cae preso? No. Dos veces. ¿Por haitiano? Sí. ¿De dónde usted, don? Yo soy de Sabana Larga, Jabón. No, pero vivo en las matas. Me dice que usted tiene problemas, que por eso está dando esos viajes. Sí, he tenido algunos problemas económicos ahí. ¿Usted cree que cuando, ya con esos viajes usted resolvía su problema? Ya, yo estaba era finalizando. ¿El vehículo es suyo? Sí, precisamente de un dinerito y ya iba a salir de eso. ¿Repite el nombre suyo? ¿Cuándo iba usted? ¿Cuándo iba tú? ¿Ah? ¿Cuándo iba? ¿Cuándo iba? Sí. ¿En Santiago? ¿Cuánto tú estás pagando? 800 pesos. ¿A dónde tú te montas? ¿Ah? ¿A dónde tú te montaste? No, nosotros es lo mismo. ¿Y tú cuándo ibas? Santiago. ¿Cuánto pagaste? 800, pero ellos me lo hallan en el monte. No porque tenía compromiso con él. ¿Él lo encontró en el monte, fue usted? Sí. ¿Y usted? Yo. Sí. Chairo. ¿Cuánto estaba pagando? Lo mismo. ¿Cuánto? 200. ¿Dónde iba? Santiago. ¿Cuánto ya tiene usted? ¿Eh? 200. No. ¿Cuánto iba? ¿Cuánto iba? Gulago. ¿Dígame? Gulago. Santiago. No hay cómo puede entrar ahí. ¿Cuánto te está cobrando por la visa? $250. Por eso que uno puede aguantar toda esa vaina. Okay. ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto iba? Santiago. ¿Cuántas veces tú has caído preso ya? No, nunca, ponerme al lado. Eso yo lo he visto 3 veces. ¿A mí? A ti. ¿Y para tu hijo? La línea que tiene hambre. Sí. ¿Tú qué tú trabajas en Santiago? No. ¿Qué tú trabajas allá? Construcción. ¿Cuánto tú estabas pagando? ¿Cuánto te pagaste? ¿La guagua? Sí. 800. ¿Te van a ir a usted? Allá, ¿qué es usted allá todavía? Sí, está bien. Mano, para irlo poniendo de una vez. De este lado. ¿Qué es eso? Bájalo. Sí. Bájalo del teniente. ¿Qué saben, papá?
¿Y por qué tú no paras la cabeza? Para la cabeza, sí. Ese zapato, mira, ese zapato, ¿de quién es?